buenas tardes. Estamos llegando a todo el Perú, tecnología y negocios con los protagonistas en la innovación en el Perú y los mercados globales, tecnología y negocios a través de la Alianza Informativa Digital TV Go, Fuego TV, llegando a todo el país. Estamos en la ciudad de Lima para toda la ciudad de Lima, estamos en la señal digital terrestre en el 14.3, estamos en el canal 30 de Ves Cable. Un saludo para toda la gente de Ves Cable, muchas gracias por incluirnos en su parrilla de canales. Estamos para Lima Norte y Lima Sur en el 792 de Cable Más. Y para Lima Este estamos en el 23.1 de Cable Mundo. Para toda mi gente de Cañete, de el sur de Lima, ¿ah?, en el 55 de Cable Cañete, un cordial saludo para la gran familia peruana de Fuego TV con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Vamos a hablar con Mario Silvania, él es músico peruano, ¿no?, con una trayectoria importante, no solo en el Perú, sino también a nivel internacional, en Europa, en todo el mundo. Ha tenido homenajes, tributos, muchos discos, muchas giras. Ya nos va a contar un poco porque hay una novedad excelente. Bienvenido, Mario Silvania, a Tecnología y Negocios. ¿Cómo estás? Hola, José. ¿Qué tal, amigos? Encantado de estar aquí y para adelante con la entrevista. Claro que sí. Bueno, me estabas comentando, tú has vivido mucho tiempo en Europa, ¿no?, donde has tenido una trayectoria muy importante como músico, ¿no?, muy innovador siempre desde el inicio, ¿no?, con esta banda Silvania, una agrupación de culto, ¿no?, que tuvo mucho éxito en España. Cuéntanos un poco al respecto antes de hablar del lanzamiento en sí que se acaba de hacer, ¿no?, a nivel digital. Cuéntanos un poco de Silvania para la gente que tal vez no conoce, la gente que nos está viendo en todo el Perú. Bueno, Silvania nace en el año 89 y estamos, ¿cómo se llama?, muy agradecidos con todo lo que ha pasado, ¿no? Pero sí, claro, éramos muy jovencillos y tal, y llegamos en un momento que en España había una apertura porque hubo una, como sabéis, hubo una dictadura de 40 años, franquista, bastante fuerte, bastante horrible, y nosotros justo llegamos en ese momento que España se estaba abriendo, ¿no?, que entró en democracia. Así que interesante. Mario Silvania fundó Silvania, ¿no?, junto con Cocó, un dúo artístico importante y que tuvo mucho éxito desde el 89 hasta el 99, 10 sí, años de trayectoria. Ajá, ¿no? Estuvimos hasta el 99, después nace Cielo y claro, muchas cosas nos llevaron a hacer Silvania, ¿no? Yo recuerdo todavía cuando vivía aquí en la ciudad de, en el barrio de Barranco, abrí la puerta de la casa porque mis padres se habían separado y, como te digo, abrí la puerta de la casa y vi que habían, pues, mendigos, tal, el drogadicto de la esquina, pero yo no quería ser así, yo quería ser como, no sé, como un Lennon, quería ser como un Marlon Brando, quería ser como un James Dean, o sea, tenía héroes a quien seguir, y es así como conozco a Cocó y comenzamos ya con la idea de hacer un grupo, de ser diferentes a todo lo que podía existir en ese momento en la calle. ¿Qué te llevó a salir del país fines de los 80s, ¿no? Sí, a mediados. ¿Cuáles fueron las circunstancias que te llevaron a...? Yo creo que la política, no sé, la separación de mis padres, hay muchas cosas. ¿Te fuiste solo? Fui acompañado y ya después ya me quedé viviendo allá en Valencia primero y después me fui a Madrid. Fundan Silvania en Valencia el, en el año 89. En el año 89 y a Madrid llegamos en el año 91, 92 creo. Claro sí. Que sí, ¿no? Y bueno, tuvieron y mucho éxito, ¿no? Lo que pasa es que, como te digo, hubo un momento de mucha apertura. Y claro, España no había vivido los años 60 como si vivieron en Perú. En Perú, en los años 60 existían bandas como, pongamos, Traffic Sound, La Agonia, que eran grupos de psicodelia buenísimos. En cambio, España, al tener una dictadura tan dura, no vivió eso. Entonces, cuando en el año 87 comienzan a llegar sonidos de la movida Manchester, Stone Roses, Happy Mondays, ellos vieron la neo-psicodelia a sus pies.
en un momento de apertura en democracia, y es ahí donde nosotros encajamos. Pero la suerte que tuvimos también es que en Inglaterra estaban naciendo otros grupos como Rai, Mambo de Valentine, Chautejao, Waterpolachai, y como que nos comenzamos a juntar, y a ese sonido se le comenzó a llamar el Dream Pop, el Shoegaze, y fue un éxito. Pero fue una fórmula que de pronto ustedes dijeron, miren, esto se viene y la vamos a romper. Claro. ¿Fue así? Es que, mejor dicho, nosotros ya amábamos la música de Jesus and Mary Chain, Cotton Twins, la música de los 60s también, los Birds, Sagittarius, todos esos grupos que hacían música hermosísima. Pero claro, nosotros no éramos buenos músicos. Yo no sé hacer más de 7 acordes, pero sí comencé a inventar sonidos con los sintetizadores el DX7, con los sonidos de las guitarras tipo oceánicas, la influencia también de vivir en Barranco, nacer al lado de Barranco. Y escuchar ese sonido del mar siempre ha sido como mi música, ha sido como mi inspiración. Recuerdo tener 5 años, coger de la mano de mi madre y decirle, yo quiero que esto sea mi música, y estábamos en la orilla del mar. Entonces eso llevó a que funcionase la música de Silvania de esa manera. Escuchas los primeros discos de Silvania y la música es totalmente oceánica, tiene que ver mucho también con el sonido un poco espacial, pero Silvania. Claro que sí, es un concepto musical que fue muy, fue inédito a su momento, y en el mercado español tuvo mucho impacto, ¿no? Estamos viendo imágenes de una presentación que tuvieron ya como Cielo, ¿no? Cambiaron de nombre. No, aquí estamos. ¿No? Ah, es Silvania, es Cielo, ¿no? Es sí. en Radio 3, los conciertos de Radio 3. Televisión española, ¿no? Donde ya eran muy famosos, ¿no? Esto es del año 2003-2004, ¿no? Por ahí. Sí, creo que sí, 2002, sí, 2003. ¿No? Y a destacar de que, por ejemplo, Silvania y Cielo también tuvieron cobertura de MTV, por ejemplo, ¿no? El canal mundial de música, ¿no? El Festival de Benicassen. También. ¿No? Es que hay una cosa también, que fuimos la primera banda shoegaze dream pop en castellano, en Latinoamérica. Entonces sí. Eso llamó mucho la atención. Y nos abrió mucho también las puertas. Sí, han rendido tributo, han hecho discos tributo a Cielo, a Silvania, en Argentina, en México, ¿no? Son sumamente famosos en el mundo de habla hispana, que de pronto uno ve España y piensa rock en español, y allá Soda Stereo no existe, Charly García, no. O sea, es otro mundo, y es también en nuestra lengua, ¿no? Entonces, sí, recuerdo que un amigo argentino me dijo, ¿cómo si...? No es posible que no haya disco de Charly García aquí, le digo, porque no se escucha. Bro. Claro que sí, es otro mundo, y en ese otro mundo, ¿no? Dos peruanos trascendieron, ¿no? Y tuvieron mucho movimiento en los entre los 90, ¿no? Se hicieron muy conocidos, me estabas comentando, por ejemplo, llegaron a tener una oficina, una secretaria, ¿no? Diseñadores armando las gráficas, sí, ¿no? Eso fue ya casi en el año 2000. Comenzamos a trabajar con un proyecto de unos chicos que se llamaban No, y claro, los recuerdo con mucho cariño, con José, con Miguel, había una chica que ahora no recuerdo su nombre, después estaba Claudia, que era mexicana, que era como nuestra manager, después antes también estaba Natalie Paco, que era una de las fotógrafas más importantes de España en la movida independiente, que también fue nuestra manager, fue la manager de Silvania del año 95 hasta el 98, y fueron momentos, como te digo, de mucha apertura en España, que comenzó a llegar mucho dinero, pero claro, antes se la habían pasado muy mal con la dictadura, ¿no? Pero me imagino que en todos los países, cuando hay después de una dictadura, pues el país se abre. Y eso es lo que pasó en España. ¿Tienes oportunidad de ver? Bueno, has vivido casi 20 años fuera de mucho, de más, ver, mucho, ¿no? Más, mucho más. Mucho más. ¿Y has decidido quedarte en Perú? Ahora sí. Siempre has amado al país, sin embargo has estado distante. ¿Se sufre mucho estando afuera? Sí, las comidas. La comida se extraña. Okay. Soñaba con las papayas, con los helados de lúcuma. Okay. Te juro que soñaba. Veía así los helados de lúcuma. En los sueños y se caían. ¿Y el mar? Bueno, en Madrid no hay mar. No. Hay mucho edificio. No, es que es mucho montaña, cemento. Es sierra. Ok. Y Lima es una de las 5 capitales
cinco capitales en el mundo que solamente tienen océano, así ¿no? Es, así es. Y claro, en Barcelona hay mar, pero no es océano. En Galicia sí hay océano, que es el Atlántico. Pero Galicia es hermoso todo, pero siempre está con la llovizna, ¿no? Pero sí es un sitio re hermoso. Mario Silvania acaba de lanzar un disco nuevo de Silvania, ¿no? Que se titula Todos los astronautas dicen que pasaron por la luna, sí. ¿No? Así se llama, todos los astronautas dicen que pasaron por la luna, que a la vez tiene como un tema de trasfondo, una poesía y algo metafórico, ¿no? Como que es de la desilusión, ya no creer, porque hay una frase que encontré en una de las canciones que dicen los ángeles también se drogan y bailan al ritmo de Jesus and Mary Chain. Sí, ¿no? Es una manera de es como un homenaje a todos los amigos que he conocido del movimiento subterráneo, de la movida madrileña, que no están ahora. Y que me la pasé muy bien con ellos, que fue un momento súper grato conocerlos y tal, pero que la vida, pues, cada persona tiene su derrotero, ¿no? Cada persona lleva su vida como quiere. Es una canción dedicada también a mi compañero de grupo, Coco, y es una canción para ellos, ¿sabes? Es una canción para toda la gente que siempre quiere dar un paso adelante y que están locos de remate, pero que son brillantes. Coco fue, acabó su vida de una manera muy trágica, sí. ¿No? Y eso marcó el devenir, tu trayectoria como artista. Sí, porque estuve cerca de 10 años sin querer hacer nada de música. Me llamaban para producir, tal, pero no quería. Estaba muy enfermo, muy deprimido, muy mal. Pero llegó un momento en que dije, tengo que cumplir la promesa que le hice a mi compañero de que Silvania tenía que seguir. Y era porque en el año 98 yo caigo enfermo y prácticamente muy mal. Y entre Coco y yo nos prometimos que si alguno de los dos faltase, tenía que seguir. Y es una promesa que he cumplido sacando este disco. Claro que sí. Bueno, es un disco muy bueno, súper recomendado, ¿no? Este grupo Silvania es un grupo de culto, es un artista muy reconocido en habla hispana, en el rock independiente y en general en la música pop, porque ellos, a saber de las imágenes que estamos compartiendo para todo el Perú, a través de Fuego TV, un grupo súper innovador, ¿no? Que trabajaba ya con sintetizadores, con tecnología, con innovación, con disrupción, de pronto conceptos que en ese entonces lo tenían solo Chemical Brothers, no sé, Daft Punk, ¿no? ¿Tocaron? Sí, tocamos. ¿En Benicassin? Benicassin con Stereo Lab. Con los grandes, con los más grandes del mundo. También. Pero aparte, en sitios pequeños hemos tocado con Stereo Lab, con Mushay, bueno, con varios grupos. Bueno, anduviste mucho tiempo de gira en estas épocas de los noventas. ¿Te costaba mucho salir de gira? ¿Era duro la vida del artista? A mí lo que me gusta es levantarme y hacer algo. Lo primero que hago cuando me levanto, pongamos hoy día, es leer. A mí me encanta leer. Me paro ahí 2-3 horas leyendo, después cojo, me voy al estudio, hago sonidos. Y los días que no estoy haciendo música, me encanta hacer fotografía. Y los días que no hago fotografía, me encanta pintar. Ese es mi mundo, ¿sabes? Entonces me cuesta muchísimo alejarme de eso. Y por eso, sí, las giras están bien, pero me quitaban lo otro también que amo, que es la fotografía y la pintura. ¿Me entiendes? Entonces, sí, me costaba, siempre me ha costado estar de gira. Yo prefiero estar en mi estudio, en mis cosas, en mi mundo, porque es lo que me he creado yo también. Cada persona crea su propio mundo. Y cuando te lo quitan de manera que por compromiso y tal, pues sí, me costaba salir un poco. ¿Qué número de disco es este de Silvania? Yo creo que es el 12 o el 13. Ajá. Creo que por ahí vamos. Todos los astronautas dicen que pasaron por la luna. Sí, y es un disco, ¿no? Que te ha hecho en Lima, para la gente también del Perú, porque
quería hacer un disco en Perú. Es el primer disco que hago en Perú, claro. Y la última canción es como un cover, ¿no? Como sí, un sampleo de Los Ángeles Negros. De Los Ángeles Negros. Nos costó, sobre todo al tecladista le costaba meter ahí el seguir, ¿no? Uh-huh. Pero dije, porque claro, Los Ángeles Negros, ellos como que la tocan mucho más rápido. Tan, 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 tan. Y yo dije, ¿por qué no lo hago más dream pop, más shoegaze? Entonces comencé con el acompañamiento. Y después ya la batería, después él vino Mauricio y él se encargó de los teclados. Y salió lindo. Hay un video tuyo donde visitas también al grupo de la canción Jóvenes, canción Los Belkins. Los Belkins, ¿no? Sí, también. Y muy emocionado, vas a un ensayo de ellos. Sí, ¿no? me invitaron. Y fue un día maravilloso, fue un día conocerles, me pareció súper genial. Son gente lindísima, han hecho una música espectacular. Y no solamente ellos, también los Shanes, mencioné a Traffic Sound, a Lagonia. Toda la movida 60 que hubo en Perú fue maravillosa, fue súper, súper, súper maravillosa. Cuando en Radio Nacional de España los han pasado, el presentador decía, mordemos ahora la madera, porque esto no sabíamos que en Perú existía tanta calidad como los Saicos, los Shanes y todos estos grupos. Eran grupazos y grupo, vendían muy bien. Claro, claro que sí. En Estados Unidos, en México. Artistas que han... En casi toda Latinoamérica. Han influenciado en ti, sin embargo, tu música... es sumamente distinta, es una atmósfera etérea, sí, es tecnología pura. Claro, pero el sentimiento se nota ahí también. Okay. El sentimiento de nacer, de escuchar esa música de pequeño, de nacer y ver siempre el mar, el océano del niño, es lo que ha llevado a que Silvania sea así. Claro que sí. Bueno, seguramente tienes muchos seguidores, ¿no? De Silvania, y que quieren saber cómo es la modalidad, cómo es se está adquiriendo el disco, ¿no? Ah, sí, que me escriban por vía Facebook, vía Instagram, porque no estará en ninguna plataforma. No pienso ponerlo en Spotify, por cosas que ya hemos hablado antes. Así es. Y que y así les conozco y así también se contactan conmigo y... Y va genial, la venta va súper, súper, súper genial. Excelente. No me puedo quejar. Por favor. Doy las gracias por ello. Por favor, a esta cámara, ¿no? Con la venia de nuestro productor, Kevin Luo, invita a toda la gente de Fuego TV, ¿no? Esta gran familia peruana que nos está viendo. Todo el país nos está viendo a través de más de 100 cableoperadores, ¿no? Y invítalos personalmente a que descubran tu música y dónde te pueden encontrar, cómo te pueden encontrar en redes sociales, por favor. Primeramente quiero dar las gracias a Fuego TV, a TVGO. Después me pueden contactar vía Facebook como Mario Silvania o Silvania Mario y en Instagram como Silvania Van. Les espero ahí, escríbanme, que yo estaré encantado de leer siempre sus cosas y sus posts que son tan hermosos. Claro que sí, muchas gracias Mario por tu gentil participación en este programa Tecnología y Negocios. Así que ya saben, Mario Silvania, pueden buscarlo en redes sociales. El disco no está en descarga, en streaming, en todas esas plataformas que están intoxicadas de reggaetón y de puro Daddy Yankee, de puro verso tonto, ¿no? Que no ayudan para nada. Esta es música de calidad, es de un peruano que tiene una trayectoria importantísima a nivel mundial y de habla hispana y en general de habla no hispana también. En los mejores festivales de la música pop ha estado ahí Mario Silvania, así que súper recomendado este disco. Todos los astronautas dicen que pasaron por la luna, así que dejen de escuchar tanta barbaridad y apuesten por el talento peruano. Así que es un pedido, recomendación de Tecnología y Negocios. Muchas gracias Mario por tu participación. Mil gracias a todos. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos con más Tecnología y Negocios aquí en Fuego TV. Aire Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Aire Decoraciones.
Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las ya estamos tarde, vámonos, vámonos. O las caóticas. Para ese nuevo primer día, en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. Aquí en tecnología y negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Nos acompaña en este bloque Santiago Fernández Pizarro, él es cofundador de NF Ticket. Bienvenido, Santiago, a Tecnología y Negocios. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Juan José, ¿cómo estás? Muchas gracias primero por la invitación. Estoy extremadamente feliz de estar acá promoviendo y dando a conocer, ¿no?, todo lo que es el mundo de los startups. Cómo entra blockchain a mejorar las industrias en nuestro país y todas las bondades que tiene, principalmente en la industria de lo que es organización y financiamiento de eventos, ¿no? Distribución de entradas. Yo creo que con nuestra compañía podemos dar una revolución en Lima y en el Perú. Claro que sí, en el mercado peruano en general, interesantísimo, es una novedad esta empresa NF Ticket, ¿no? Y la particularidad que quisiera resaltar, porque somos un programa que todas las semanas estamos viendo temas de tecnología, de innovación, y el blockchain es un tema en tendencia, ¿no? Un tema en tendencia. En ese sentido, ¿no?, ahora se ha puesto de moda este tema de los NFTs, ¿no? Que no hasta ahora no entiendo bien cuál es el concepto concreto, ¿no? Pero, por ejemplo, hay artistas que están vendiendo obras, ¿no? Criptoarte, ¿no? De alguna manera, a través de los famosos tokens no fungibles, ¿no? Y en ese sentido, muchas marcas y también los clubes de fútbol, los equipos, ¿no? La gente que tiene mucho arrastre de hinchas también se están metiendo en este tema, no solo en el tema de los NFT, sino criptomonedas también, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de cómo está el mercado peruano y qué es lo que vienen a apostar ustedes en NFT. Entiendo que es una empresa, ¿no?, para eventos, ¿no?, para el tema de los tickets, ¿no? Pero es importante saber cómo es el contexto, cómo encuentras tú, ¿no?, como empresario, el tema del blockchain, de las criptomonedas y de los NFTs aquí en el Perú. Blockchain es una red que busca descentralizar procesos, descentralizar información, descentralizar transacciones, descentralizar todo tipo de cosas en diversas industrias. Lo primero que sale, el primer uso de blockchain fue para mejorar el sistema monetario, ¿no? Vivimos en un sistema monetario centralizado por los bancos centrales. Lo que buscó hacer
Satoshi Nakamoto, que es el creador de Bitcoin, fue descentralizar el dinero, es decir, tener una moneda que no dependa de una autoridad central y que funcione bajo un mecanismo de consenso que se le conoce como Proof of Work. Después de eso, se migra de Proof of Work a Proof of Stake y se le empieza a dar otros usos, ¿no? Para funcionar como dinero necesitas un mecanismo de consenso que sea como Proof of Work, más seguro y más un poco menos escalable. Pero para migrar a otros procesos, yo creo que han salido nuevas blockchains donde tú puedes implementar soluciones. Por ejemplo, nosotros trabajamos con una plataforma que se llama NFTicket, que es una plataforma descentralizada que opera en la red Polygon, que es un Layer 2, una capa sobre lo que es Ethereum. No sé si, claro, si has escuchado. Un NFT es un token no fungible que representa un título de propiedad. Se puede asociar al arte, sin embargo, también lo puedes asociar al título de propiedad de un vehículo, al título de propiedad de una vivienda. Puedes tener también una entrada, en el caso nuestro, que pueda ser representada por un NFT para garantizar la seguridad, para garantizar la originalidad y para que pueda operar en una red sin necesidad de una autoridad central, ¿no? Sin necesidad de depender de alguien más. Claro que sí. Esto es una tendencia mundial, la nueva economía digital, el uso de las criptomonedas también y las billeteras digitales que se está poniendo ya un poco más en común aquí en el Perú. Está algunos bancos no ya conocidos, el Yap, el Plin, ¿no? Esas son billeteras digitales, pero sin embargo que empiezan a soportar el uso de criptomonedas, ahí está el meollo del asunto, porque esto va a permitir también la revolución, ¿no? Y en ese sentido, el uso de las criptomonedas, me parece que están ustedes trabajando en la red Ethereum, ¿no? Y es una moneda también muy fuerte, ¿no? Y están lanzando, ¿no?, próximamente el Bitcoin Pizza Day, ¿no? Es un evento, ¿no?, para gente amante de las criptomonedas, el mundo del blockchain. ¿Quiénes pueden ir? Cuéntanos un poco, Santiago, al respecto. Nuestro core business es el lanzamiento de la plataforma. Es garantizar o interconectar a quienes organizan eventos con los participantes. Sin embargo, nuestro lanzamiento va a ser un evento creado por nosotros. El Bitcoin Pizza Day conmemora la primera transacción con Bitcoin de la historia, que se realizó hace 12 años, un 22 de mayo, por dos pizzas. Se pagaron 10.000 bitcoins por dos pizzas. 10.000 bitcoins ahora, imagínate cuánto debe valer, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿y eso cuándo ha sido? ¿O cuándo va a ser el evento? No, están conmemorando el día de la primera compra, ¿no? Con criptomonedas, ¿no? O con bitcoins, precisamente, ¿no? Y eso ha sido hace 12 años. ¿Qué es lo que están pensando hacer? ¿Esto es para estudiantes, para jóvenes, para toda la familia? ¿Dónde va a ser? Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, el evento se va a desarrollar en Joy, que es parte del Yogi Plaza, gracias a Giovanni Soler, que nos ha dado todas las facilidades. Bueno, hay que tomarnos un tiempo para agradecerle. Es una persona que apoya bastante, ¿no?, lo que es los emprendimientos, lo que es el desarrollo, ¿no?, de la comunidad de blockchain. Y el evento es para cualquier persona. El evento es un evento de networking, en el cual también se van a premiar proyectos. Vamos a dar premios a comunidades, cuál va a ser la mejor comunidad, cuál va a ser la mejor DAO, ¿no?, la mejor organización autónoma descentralizada, cuál va a ser el mejor protocolo, cuál va a ser la mejor solución social que se ha dado con blockchain, cuál va a ser el mejor proyecto artístico, y así sucesivamente. Vamos a tener un ameno momento en el cual pueden ir inversionistas, pueden ir personas de la comunidad blockchain, pueden ir estudiantes, puede ir cualquier persona que esté interesada en pasar un buen rato y en aprender un poco más, ¿no?, de lo que es esta tecnología. Claro que sí, y eso es sumamente importante porque en los últimos años, lamentablemente, y eso fue antes de pandemia, se había dado una proliferación de eventos de Bitcoin o reuniones en hoteles, te invitaban un cafecito, un desayuno, y de ahí te empezaban a hablar del Bitcoin, que sí, que si inviertes tanto van a ganar. Y en realidad estuvimos, porque en ese entonces también tuvimos la oportunidad de trabajar con varios eventos, ¿no?, relacionados a comunidades de Bitcoin, que al final comprar Bitcoin no necesitabas de un intermediario. O sea, tú podías crear una billetera digital con acceso a internet sin gastar nada, y a partir de ahí comprar tu
tus criptomonedas, ¿no? Entonces ahí había que diferenciar, porque en el Perú empezó a darse con mucha fuerza, ¿no? Gente que hacía eventos y con el logo de Bitcoin, todo amarillo, negro, y te contaban su experiencia de que sí, que invirtió $1,000 y el ticket aquí te cuesta 10,000, etcétera, ¿no? Y eso, como que en palabras, pues en lenguaje popular, maleó la plaza, pues, ¿no? Maleó la plaza, y esto es importante. Mal que bien, en la pandemia se ha un poco digitalizado el tema bancario, ¿no? Y la gente como que entiende un poquito, de alguna manera, de qué es una billetera digital. Ahora, entender cómo se da y todo el sistema de cómo es el blockchain, la tecnología en sí, y cómo va más allá de lo que es las criptomonedas, porque el blockchain se usa para muchas cosas, para muchos sectores, minería, sector estatal, salud, ¿no? Ese flujo de información en distribución de bloques, eso es transversal, ¿no? Más allá de las criptomonedas en sí. Pero bueno, igual están creciendo las criptomonedas, hay mucha gente que ha hecho dinero invirtiendo en bitcoins, ¿no? Y eso atrae a mucha gente. Sin embargo, es una inversión de alto riesgo, ¿no? Se puede ganar, se puede perder. ¿Tú qué opinas al respecto, Santiago? Yo no creo que sea alto riesgo. Yo, bueno, otro día puedo venir a conversar contigo, Juan José, también de Bitcoin, de todo lo que es el sistema monetario, lo que es la reserva fraccionaria, cómo funciona el impuesto que significa la inflación, las políticas expansivas, recesivas de los bancos centrales. Yo creo que no es una apuesta riesgosa, porque yo no compro Bitcoin para ganar dinero, para ganar dólares. Yo compro Bitcoin para tener más capacidad adquisitiva en un futuro. Lo importante no es ganar ni perder dólares, porque al final el dólar es una moneda que va a terminar quedando en el pasado. Lo importante es mantener tu Bitcoin y pensar en el largo plazo. Y es un tema muy amplio, pero Bitcoin difiere de blockchain, porque blockchain se usa más para el sector empresarial. Por ejemplo, Ethereum se usa para desarrollar contratos inteligentes, como lo que hemos hecho nosotros. Tienes otras redes que tienen distintas finalidades, pero creo que ahora lo importante es asociarnos más al lado empresarial, porque Bitcoin tiene un solo uso, que es ser dinero. En cambio, las otras blockchains, si bien no catalogan, en mi opinión, para hacer dinero, tienen soluciones empresariales que son extremadamente útiles, que pueden ir, por ejemplo, el Estado puede tener una red donde, en lugar de tú tener que ir, ¿no?, a registros públicos, tener un título de propiedad, tener que pagar a notarios, tener que pagar a abogados, tener que pagar transacciones para poder vender tu propiedad, simplemente tú operas en una red donde los mismos usuarios tienen incentivos para validar transacciones y tú vendes tu casa, y la misma red lo acepta y te valida a ti o te reconoce a ti como el propietario. En este caso también nosotros estamos usando NFTs, es decir, tokens no fungibles, que operen en la red Polygon, que es una red que te cobra menos fees que Ethereum, pero se desarrolla sobre Ethereum, es decir, tiene las mismas características. Para poder, en primer lugar, nosotros implementamos cuatro categorías sobre las cuales nosotros partimos en el startup, ¿no?, en nuestro proyecto. En primer lugar es brindar seguridad. A ti debe haber pasado, algún conocido, que lo han estafado con una entrada, que tiene una entrada falsa, y que tú no puedes darte cuenta si es verdadera o falsa con facilidad. La red blockchain tiene una característica que es la trazabilidad, en la cual tú puedes ver en la red todas las transacciones que se han hecho y cuál ha sido la primera transacción, quién ha mintiado o quién ha emitido el token. Es decir, puedes ver que sea original, ¿no? Segundo, planeamos darle un beneficio al organizador. El organizador no captura el valor de la reventa. Habrás visto en el partido de Perú que las entradas se revendían y la federación no ganaba un solo sol por entrada revendida, ¿no? En este caso, cada evento tiene un contrato inteligente, es decir, tú puedes programar al NFT, a la entrada, para que cuando la vendas en el marketplace de nuestra plataforma, le dé un 15% de beneficio o de comisión, como se diría, al organizador. Entonces, el organizador tendría un beneficio adicional. Tercero, la experiencia del consumidor. El cliente sería propietario realmente de su entrada, las podría coleccionar, las podría tener en su billetera virtual. Y cuarto, es la descentralización de la información. Todos los organizadores van a poder acceder a la información sobre quién consume, quién compra, qué edad tienen, no a datos más personales por un tema de seguridad, pero gracias a nuestra billetera eso se va a poder aplicar a todos los sectores, desde conciertos, partidos de fútbol,
eventos deportivos, discotecas. En la discoteca, de todas maneras, al organizador le sirve tener información de quién consume, quién no consume, para poder dar beneficios, para poder dar descuentos, para poder fidelizar. Cada token, cada NFT, va a tener un token paralelo que se llama NFTK, que también es un NFT que va a sumar como puntos bonus. Es decir, cada entrada que tú tengas va a empezar a sumar puntos bonus y automáticamente tú vas a tener un descuento en la siguiente entrada. No vas a tener que aplicar, simplemente se va a dar y todo va a estar automatizado. Y eso es lo bueno que creo que tiene blockchain, que puedes automatizar todo. Los eventos ya no se van a vender de forma tradicional, o puedes venderlo de forma tradicional, pero vamos a tener mecanismos de subastas, a lo cual también aporta la blockchain. Vamos a poder subastar entradas para maximizar el valor capturado dentro del evento. Las comunidades van a poder poner tokens o poner dinero en hold, es decir, los van a poner en una especie de nube para poder financiar eventos. Es decir, las personas van a poder, o las comunidades van a poder juntarse y van a poder capturar una especie de crowdfunding para atraer un artista, y un organizador lo va a poder usar como colateral para financiarse o para poner su capital. Es decir, tú ya vas a ir a organizar un evento, no muy grande porque no sirve mucho para eventos grandes, pero un evento pequeño, con la seguridad de que tienes un respaldo y de que hay personas que ya están pensando ir. Es decir, que ya han puesto su dinero. Sin embargo, obviamente no vamos a transferir el dinero hasta que se organice el evento y hasta que la persona organizadora se haga responsable si se desarrolla o no. Claro que sí, muy interesante y novedoso lo que propone Santiago Fernández, que es el cofundador de NF Ticket. Es una startup que ahora innova y revoluciona el mercado, el rubro de lo que es eventos, ¿no? En el tema, porque pueden seguir vendiéndose en boletería, digamos, ¿no? En boletería, ¿no? Un rejilla ahí y te venden el boleto, ¿no? Y viene el otro y lo revende en la esquina, ¿no? Sin embargo, ¿no? A través de NF Ticket uno va a poder tener una transparencia total, ¿no? De la autoría o la propiedad de ese ticket, ¿no? Uh-huh. Y más allá aún, ¿no? Los artistas, ¿no? La gente, un comediante, por ejemplo, quiere hacer un show de stand-up comedy y no sabe si hacerlo, está esperando, puede hacer una preventa, ¿no? Y a través de NF Ticket puede concretar, ¿no? Según haciendo, cubriendo un quórum específico, pero ya tiene el show hecho, ¿no? Es sumamente interesante. Ya no es como que los artistas van a local y decir, dame una fecha tal, ¿no? Y esperar si se vende o no, sino más bien uno también puede hacerlo sondeando, ¿no? Sondeando, y también el organizador del evento, ¿no? Puede proponer algo y ver según cómo la gente va respondiendo en venta o preventa, ¿no? Si el evento se hace o no, ¿no? Es sumamente interesante lo que puede ofrecer la tecnología blockchain. Ya saben, más allá de las criptomonedas, de que si me hago rico o me hago pobre o me estafaron, etcétera, ¿no? Es, yo pienso de que uno gana también. Cuando uno compra unas criptomonedas en este momento, uno gana porque también gana con la experiencia, ¿no? Con el conocimiento y cómo uno va descubriendo. Yo, discúlpame, Santiago, yo soy del siglo pasado, yo internet lo he empezado a dominar sobre la marcha, ¿no? Pero descubro también de que, por ejemplo, comprar unas cuantas criptomonedas me ayudan también a descubrir nuevas páginas web donde hay tendencias, cuánto va creciendo, todas las criptomonedas que se van creando, y eso es blockchain, ¿no? Y blockchain es la tecnología que va a salvar el mundo, eso es lo que yo creo, ¿no? Y bueno, se viene el lanzamiento del Bitcoin Pizza Day. ¿Cuándo va a ser? Por favor, hay que repetirlo una vez más, y ¿dónde va a ser? ¿Cuánta gente esperan? Y por favor, saber, bueno, has dicho las bondades que se van a dar en este evento, ¿no? Pero por favor, ¿cuándo va a ser y dónde el Bitcoin Pizza Day? Perfecto, muchas gracias, Juan José. En primer lugar, bueno, agradecer a todos. El Bitcoin Pizza Day va a ser el 21 de mayo de este año en el Yogi Plaza, específicamente en Joy. Van a poder tener más información, van a poder comprar las entradas en la página, que es www.nftticket.pe. Van a poder seguirnos en redes, estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Así que nada, pueden comprar las entradas desde ya en la página web.
Los invitamos, va a ser un evento súper interesante donde van a poder conocer a personas de la comunidad, inversionistas, entusiastas de blockchain, y vamos a premiar también, invito a los que son dueños o líderes de comunidades o proyectos en blockchain también a participar, porque vamos a tener premios espectaculares que ya les vamos a ir adelantando en los siguientes días. Así es, este 21 de mayo, este 21 de mayo es el Bitcoin Pizza Day organizado por NF Ticket, esta empresa que revoluciona el mercado peruano y que se viene con todo, así que el 21 de mayo, ya saben, en el Jockey Plaza, ¿no? En la zona de Joy, Enjoy, ¿no? El Bitcoin Pizza Day, ¿no? Organizado por NF Ticket. Si quieren ahí, a los amantes de los Bitcoin, las criptomonedas, y los que quieran saber más, este es el momento. Así que ya saben, NF Ticket organiza el Bitcoin Pizza Day. Cualquier cosa, redes sociales o en la página web nfticket.com, ahí pueden comprar las entradas. Muchas gracias, Santiago, por tu participación. Muchas gracias a ti, Juan José. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las ya estamos tarde, vámonos, vámonos. O las caóticas. Para ese nuevo primer día, en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las ya estamos tarde, vámonos, vámonos. O las caóticas. Para ese nuevo primer día, en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. Seguimos aquí en Tecnología y Negocios en Fuego TV, llegando a todo el Perú a través de más de 100 cable operadores. Estamos en la ciudad de Lima, en la señal digital terrestre, en el 14.3. Estamos en el canal 30 de Best Cable. Estamos para Lima Norte y Lima Sur en el 792 de Cable Más. Para Lima Este, estamos en el 23.1 de Cable Mundo. Para mi gente de Cañete, estamos en el 55 de Cable Cañete. En todo el Perú, Fuego TV a través de
la Alianza Informativa Digital TV Go, Fuego TV, tecnología y negocios con los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Nos acompaña en este bloque Erika Hernández, ella es fundadora y directora de Menta Comunicaciones. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida a Tecnología y Negocios. Hola, ¿qué tal, José? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a ti por venir y por participar en este programa. Todos los martes y jueves estamos presentando a los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú. Bueno, Erika, te acaban de nombrar embajadora, ¿no? Embajadora peruana del Foro Económico, ¿no? El Foro Económico Mundial, ¿no? Es un cargo que suena de verdad bastante fuerte. Cuéntanos un poco al respecto. Sí, la verdad, muy contenta, muy emocionada de poder representar a mi país. Esta vez el Foro Económico Mundial va a ser en Colombia, la primera semana de septiembre. Y sobre todo poder aportar como comunicadora social, ¿no? Como experta de marketing, en todo lo que es el crecimiento del ecosistema, del emprendimiento y de los empresarios a nivel global. Entonces yo creo que como comunicadora, como marketera, creo que puedo aportar bastante y pues para que también exista esta igualdad de género en todo el mundo, ¿no? Ya claro que sí. Es una comunidad muy grande y una oportunidad muy grande para representar al país. El empoderamiento de la mujer es una tendencia global, ¿no? Y Erika Hernández es una evidencia de ello, ¿no? Es una mujer que se empodera, es una empresaria con importantes trabajos, clientes que ha tenido a través de Menta Comunicaciones. Ya nos va a hablar un poquito al respecto de la experiencia que tiene en el mercado peruano y va a representar al Perú en Colombia en el Foro Económico Mundial, ¿no? Hablando de marketing, de lo que más domina. Erika, cuéntanos un poco estas tendencias, porque hace tiempo atrás te hice una entrevista, por ejemplo, estabas hablando del caso de una cevichería a la cual habías asesorado, ¿no? Habías asesorado con el tema digital, el tema de marca, ¿no? Cuéntanos un poco al respecto, cómo ha ido Menta Comunicaciones, cómo ha ido la evolución y qué clientes has estado manejando últimamente. Sí, las tendencias, bueno, el comportamiento del consumidor definitivamente dio un giro bien grande y nosotros siempre nos estamos adaptando y capacitando junto con todo el equipo. Siempre tratamos de estar delante de, con bastante capacitación. Y bueno, lo último que hemos estado viendo son ferias virtuales para Estados Unidos, ¿no? También para acá, para Perú, webinars, todo lo que son transmisiones en vivo también, ¿no? Y bueno, y actualmente estamos también apostando por los eventos híbridos, ya que la gente está retomando todo lo que son los eventos presenciales, pero también ya que estamos en el mercado latinoamericano, ¿no? Y europeo, también nos piden que sea híbrido para que también puedan estar presentes con invitados de diferentes especialidades, ¿no? Entonces, ahorita justo estamos por lanzar, estamos a puertas de un evento que según la coyuntura, bueno, lo estuve evaluando 3 meses con anticipación, haciendo un sondeo, y pues tenemos seguidores que siempre nos dicen, oh, Erika, ya, ¿cuándo sale un próximo evento, pero que sea presencial? Y el evento que estamos ya lanzado, acabamos de lanzarlo hace poquitos días, se llama Reactívate con R de Riqueza. Siempre los titulares son llamativos y van pues con la coyuntura del mercado. Y bueno, Reactívate con R de Riqueza va a ser este 28 de abril en Miraflores. Lo tenemos ya posteado en nuestras redes sociales. Y va a tener 3 temas súper interesantes. Uno es marketing, el otro es el entorno económico y el otro es el coaching. ¿El coaching por qué? Porque me lo han preguntado desde el tema de la resiliencia, ¿no? ¿Qué tan importante es ser resilientes, pero desde una mirada positiva? Este evento va a tener toda esta mirada positiva para darle un enfoque visionario a los empresarios y emprendedores del Perú. Claro que sí, Erika Hernández, de Menta Comunicaciones, está organizando este evento Reactívate con R de Riqueza. Así que es, no solo es reactivarse para sobrevivir, para ir parchando el día a día, no, es para ya proyectarse a futuro y a los objetivos bien marcados, ¿no? Vamos a salir de esta crisis, vamos a empezar a ahorrar dinero,
vamos a mejorar nuestros hábitos, vamos a ahorrar y vamos a ser mejores, ¿no? Basta ya de ser unos peruanos que estamos tratando de parchar, como digo, ¿no? Cambiando al ministro ahí, poniendo a cualquiera al otro lado, al momento, ¿no? Entonces, y no cambiamos de verdad. Y así estamos hace años, ¿ah? No es que hay, porque hay que hacer una autocrítica, hay mucha gente soberbia en el país, ¿no? Que piensan de que la culpa de lo que estamos pasando en este momento solo es de una facción, los comunistas, los rojos. No, este problema es de todos y hay que empezar el cambio con una autocrítica, ¿no? Y eso es importante. Una empresa peruana como Menta Comunicaciones, fundada por Erika Hernández, ¿no? Trasciende, tiene clientes en el Perú, tiene clientes en el extranjero, ella es embajadora peruana, va a representarnos próximamente, trasciende, y eso es importante y hay que resaltarlo, ¿no? Porque hay gente que empieza a sobresalir, ¿no? Y es el peruano que nosotros queremos tener, y es el peruano y las peruanas que nosotros queremos definir dentro de lo que es la gran familia de Fuego TV. Una nueva forma de peruanos que pensamos distinto, pero que salimos adelante, que guerreamos, pero también nos proyectamos, que queremos ser ricos, ¿no? Que queremos obtener lo que nos merecemos, ¿no? Ya basta de que uno tenga que estar ahí dependiendo del otro que te está cobrando la coima, el porcentaje, ¿no? ¿Cómo es la mía siempre? No, somos una nueva generación de peruanos y Erika Hernández lo representa muy bien, con Menta Comunicaciones, me parece súper interesante lo que estás haciendo y con estos eventos son que mejor, ¿no? Entonces, hay tres talleres, estabas comentando, Erika, dentro de este evento, ¿no? Entonces, es en Miraflores, atención, un lugar céntrico, un lugar bonito, ¿no? ¿A quiénes va dirigido esta actividad? Este evento es organizado por Menta Comunicaciones. Tenemos varias marcas aliadas también que se están apuntando como auspiciadores. Estamos haciendo el cierre justo ya este sábado. Y es dirigido para MIPES y PYMES, ¿no? Ya que, bueno, sabemos que más del 96% en el Perú son empresas MIPES y PYMES. Así que están todos cordialmente invitados. El evento está ya en público, en nuestras redes sociales, en Menta Comunicaciones Oficial. Claro que sí, Erika Hernández, con este evento que, ¿cuándo va a ser, perdón? El 28 de abril, jueves 28 de abril a las 7 de la noche. Y bueno, tiene un ticket de entrada, toda la información, hay un link de previo de inscripción, ¿no? Con su ticket de entrada. Estamos con un precio de promoción hasta el 15, preventa, y ya ahí pues el precio normal. Claro que sí, qué bueno, reactívate con RD Riqueza, organizado por Menta Comunicaciones, 28 de abril. 28 de abril a las 7 de la noche aquí en Miraflores. Más información en las redes sociales de Menta Comunicaciones, ¿no? Y esto va dirigido a pequeña, mediana empresa, emprendedores, ¿no? Gente que necesita un poco orientarse, ¿no? Para poder consolidar sus líneas de negocio, y eso es muy importante. Tú, Erika, como embajadora peruana, ¿no? Que vas a representar a nuestro país en el Foro Económico Mundial, ¿qué mensaje le puedas dar a todos los peruanos que nos están viendo en este momento a través de Fuego TV? Bueno, uno de los primeros mensajes, voy a dar tres principales. Uno, que crean en sí mismos, crean en sí mismos. Así escuchen voces de todo tipo cerca. Ustedes crean en su talento, porque creo que todos somos talentosos, todos somos genios, nacimos genios, y desarrollen ese talento capacitándose, siempre, siempre capacitándose, no bajen la guardia, ¿no? Así estén posicionados en el mercado, no bajen la guardia, siempre prepárense. Número dos, sean innovadores, ¿no? Piensen fuera de la caja, vayan más allá de los procesos, de las metodologías, de lo que ya está escrito, ¿no? Creen metodologías propias, ¿no? Como lo hacemos nosotros. Yo tengo metodologías propias, procesos que he creado desde que comenzó la agencia, y realmente a veces me dicen qué loca que eres, ¿no? Pero es eso lo que te lleva a ir más allá y a tener esta visión. Y número tres, que trabajen con mucha ética. Que trabajen con mucha ética y que trabajen esa reputación integral, que es muy importante
para crear negocios sólidos y de largo plazo. Esos serían mis tres consejos. Creo que sí, muchas gracias, Erika. Felicitaciones por el gran trabajo que realizas en Menta Comunicaciones. Felicitaciones también por haber sido nombrada embajadora peruana. Muchas gracias. Y eso nos llena de orgullo y estamos seguros de que vas a llevar el nombre de Perú en lo más alto en ese evento en Colombia, ¿no? Y vas a dar testimonio de cómo los emprendedores y las emprendedoras del Perú salen adelante, desarrollan, innovan, sobre todo somos creativos, no somos resistentes, somos guerreros, tenemos una raza distinta, pero la de verdad, no la de ese político que se quiere apropiar de la obra de César Vallejo, no somos la raza ganadora, no somos una raza que se va al mundial, que se va con su camiseta de Perú bien orgulloso, y en estos días también, días duros, sale también a las calles con su olla a golpear ahí, hacer ruido, porque también necesitamos un cambio y necesitamos salir un poco de ese marasmo en que nos tiene el tema de la pandemia, la crisis económica, falta de trabajo, falta de dinero, ¿no? Hay que salir adelante y ese es un mensaje de esperanza. Así que atención para toda la gente, los emprendedores, las emprendedoras, pequeña, mediana empresa, las mismas empresas, los invito a que puedan convertirse en sponsors, auspiciadores de este evento, ¿no? Reactívate con R de Riqueza, organizado por Menta Comunicaciones, recomendado por Tecnología y Negocios. Así que ahí vamos a estar, Erika, el 28 de abril, a las 7 de la noche, mayor información en Menta Comunicaciones, redes sociales, página web, están ahí con toda la información disponible. Muchas gracias, Erika, por tu participación en el programa. Muchas gracias, José. Bien, así que ya saben, Menta Comunicaciones lanza Reactívate con RD Riqueza, mayor información en sus redes sociales este 28 de abril. Muchas gracias nuevamente, Erika. Y bueno, con esto ya terminamos este programa Tecnología y Negocios. Dios mediante, nos vemos en la próxima edición aquí en Digital TV Go y Fuego TV, llegando a todo el Perú. Muchas gracias.